Iniciamos con la primera regla. La primera regla de la persuasión que mueven los negocios, y no solamente los negocios, lógicamente, es la regla de la reciprocidad. Reciprocidad, fundamentalmente, es cuando una persona, un cliente, escúchame bien, se siente en el deber de comprar tu producto. La reciprocidad, fundamentalmente, en el día a día, es cuando de repente, imagínate, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo para hacer entender ese tema de la reciprocidad. Imagínate que llegas, te cambias de casa, ¿no? Te mudas a otro distrito, de repente a otra ciudad. A un cierto punto, tu vecino que no conoces te suena a la puerta y te trae un regalo, te trae un presente, una cosa que no te esperabas. Te puedo garantizar que por una cuestión de educación, en el momento que recibes este regalo de bienvenido de parte de uno de tus vecinos, de tus nuevos vecinos, te sientes en el deber y modo instintivo de devolverle ese favor. De repente invitándole a una cena, de repente a una comidita el domingo, porque la reciprocidad es ese sentimiento que se crea cuando recibimos algo inesperado de otra persona. Arturo, ¿y esto en los negocios cómo se aplica? Se aplica fundamentalmente cuando hacemos el marketing de contenidos. Cuando tú das valor a tu público o a una persona que no te conoce, o de repente le das una información tan valiosa que esa persona estaba esperando en ese momento, pues por una cuestión de reciprocidad, si tú le propones una oferta conveniente o de repente un empeño económico bastante bajo, la probabilidad que esa persona acepte es altísima. No porque eres un mago, simplemente porque estás usando esta regla de la reciprocidad. Estamos en un mundo civil. Desde cuando somos pequeños, nuestras madres, nuestros padres, digamos, nos enseñan a ser educados y a corresponder siempre cuando alguien se comporta en una determinada forma con nosotros. Crecemos con dichos, con la ley del talión, ¿no? Que se dice ojo por ojo, diente por diente. Y eso se aplica prácticamente en todos los países latinos, ¿no? Entonces, crecemos con el que si alguien nos hace un favor, tenemos que también hacerle un favor. Esto significa la ley de la reciprocidad. Crear las condiciones para que las personas se sientan en el deber de comprar nuestro producto. Y esto funciona en el marketing muchísimo. Cuando hablamos de marketing de contenidos, hablamos de esto, ¿no? De dar gratuitamente al mercado muchísimo valor para que sea el mismo mercado a querer comprar nuestro producto. Y créanme que funciona muy bien. Propio ayer hemos vendido 2 accesos a la academia de 2 personas que seguían ya mis contenidos de más de 2 años y que a un cierto punto se han sentido en el deber de tomar información sobre este producto y de comprar el paquete de la academia que te da acceso a todos mis cursos. La ley de la reciprocidad, chicos, es una de las cosas más valiosas en este momento en el mercado. Entonces, la pregunta que te dejo sobre este aspecto es ¿cuánto estás dando al mercado? ¿Cuánto estás trabajando sobre esta palanca emocional, sobre este comportamiento de la reciprocidad? En palabras simples, ¿cuánto valor estás dando allá afuera? Porque si la gente no te escribe por el inbox o no te pide información o no te sigue en tus comunicaciones es porque muy probablemente el valor que estás dando es poco o nada. No soy un mago, atención, simplemente porque sé que esto funciona, porque para mí funciona. Y si funciona por un cierto tipo de comportamiento, tiene que funcionar también para el tuyo. Muy simple. Y es por eso que les invito siempre, hagan contenidos de valores, regalen información allá afuera, hagan que las personas se sientan con el deber de comprar vuestro producto. No es magia, es simplemente persuasión, ¿ok? Entonces espero que la primera regla sea clara, ¿ok? Porque es súper, súper importante. Segunda regla de la reciprocidad, la regla de la escasez. Pues aquí hay poco que decir. La escasez, la regla de la escasez es una de las reglas de las palancas emocionales más potentes en el marketing. ¿Por qué? Y te doy esta frase para que te la escribas en tu cuaderno. Genera más acción el miedo de perder algo respecto a la satisfacción de obtener algo. Esa es una ley de mercado. Funciona así. Y es por este motivo que cuando tu cliente percibe que está por perder una gran oportunidad, que está por perder dinero, si hablamos de un descuento, de una promoción, de una oferta atrayente, pues las personas se ponen las pilas. Funciona así, chicos. En modo racional, de repente dices, sí, yo sé que es una oferta, pero si sabes que falta poco tiempo y esa oferta te interesa, te pondrás las pilas para que compres ese producto o ese servicio. Esta regla de la escasez es así como el miedo, así como la curiosidad, es una de las palancas emocionales en el marketing más fuerte, que hace que las personas se comporten en un determinado modo. Cuando hablamos de escasez, hablamos de ofertas limitadas, hablamos de productos a edición limitada. Esta, por ejemplo, esta pequeña transmisión en vivo, solamente para los estudiantes de Emprendedor Eficaz, trabaja sobre esto, que no es para todos, es solamente para ustedes. La posibilidad que tienen ustedes de poder hacer preguntas,
durante esta transmisión en vivo hace parte de la escasez. El hecho que no quede registrada esta transmisión en vivo, ¿para qué? Porque si me tomo el tiempo de una hora de mi tiempo para darte información de valor, me espero que al menos haya el mismo compromiso de la otra parte, ¿no? No es que te pido más, no es que te pido dinero, solamente tiempo. Si no hay esa correspondencia, seguramente no es un tema que te interesa, punto. Entonces, la escasez es una de las palancas emocionales más fuertes. Aquí también otra pregunta: ¿cuánto de esto estás aplicando en tus negocios? ¿Cuánto escaso viene percibido tu propuesta en el mercado? Cuando les hablo de diferenciarse en el mercado, de enfocarse en un nicho específico, estoy hablando de escasez. Cuando tú al público, al mercado allá afuera, le dices que tú no eres para todos, eres solamente para un nicho específico, eres solamente para una tipología de público, le estás haciendo entender que no eres para todos. Y si no eres para todos, eres escaso. Cuando te presentas al mercado con precios más altos respecto de repente a la masa de personas que venden productos similares a los tuyos, estás trabajando sobre la escasez. Precio alto significa que no eres para todos. ¿Cuánto de tu marketing está transmitiendo esto allá afuera? ¿Cuánto de tus acciones está diciendo a las personas: no soy para todos, soy solamente para algunos? Esto a nivel de comunicación, a nivel de manipulación para el mercado, es extremadamente potente. Y es por esto que continúo a remarcarles: diferenciense del mercado, especialícense, enfóquese solamente en un nicho específico. Sean reyes de reinos pequeños y dejen de ser soldados de reinos más grandes, porque hacen transmitir escasez. Y si son escasos, son interesantes. Si son escasos, son valiosos. Si son escasos, las personas quieren estar con ustedes, punto. No te estoy hablando que todos quieren estar contigo. Las personas que están dispuestas a comprar un producto están contigo. Y tú tienes que buscar las personas que quieren comprar tu producto. Tienes que buscar la atención de todos, ¿ok? Porque tener la atención de todos muchas veces significa invertir muchísimo dinero en publicidad para tener visibilidad. El emprendedor, pero, tiene que enfocarse en encontrar solamente personas, atraer solamente la atención de personas que quieren comprar el producto. Y esto lo haces con la escasez. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque tengo un ejemplo simple. Yo que hablo de marketing, podría expandir mi contenido a todo el mercado, hablarle a todo el mundo, ¿ok? Y tendría seguramente mucha más visibilidad, pero no sería nunca tan específico como hablar solamente a emprendedores. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor, por ende, soy más especializado y conozco la realidad del emprendedor. He tenido diferentes empresas, tengo en este momento diferentes emprendimientos en pie. Entonces, es mi rubro, es mi cancha, me muevo con mucha más facilidad. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que encontrar dónde puedes ser el mejor, en qué nicho o con qué producto, y personalizar toda tu propuesta. Solamente para algunos. Escasez, segunda regla de persuasión o manipulación, llámalo como quieras. Pero te repito, manipulación no es negativo, es solamente una acción, ¿okay?, que muchas veces asociamos a cosas negativas. Tercera regla de persuasión, autoridad. Aquí estamos un poquito en el tema siempre de que crecemos con ciertos paradigmas. Así como te comentaba en adelante, es el paradigma de la ley de la reciprocidad, ¿no? Crecemos en una sociedad donde nos enseñan la educación, nos enseñan a corresponder, ¿no? Cuando alguien te regala algo, tú también tienes que corresponder. Y crecemos en una sociedad donde a nadie le gusta sentirse en deuda con nadie, ¿no? Entonces, trabajar sobre la ley de la reciprocidad enseña eso. Cuando hablamos de autoridad, hablamos una cosa similar. Mejor dicho, crecemos en una sociedad donde las instituciones o donde las autoridades se distinguen porque tienen muchas veces uniforme. Cuando de repente vamos al médico, el médico de repente te da un tratamiento, te da de repente una receta que no te gusta mucho o que requiere de repente demasiado esfuerzo, empeño. Pero si como el doctor te lo dice que tiene su batito o su uniforme, te transmite autoridad y tú por ende te comportas en esa determinada forma. O cuando vas de repente a un abogado a pedir de repente una pequeña consultoría y entras al estudio del abogado y te ves que ese abogado tiene como 50 diplomas en su pared, reconocimientos, medallas, etcétera, etcétera. Inmediatamente toda esa visión que te da hace que tú tengas una percepción de autoridad de esa persona enorme. Por ende, cualquier cosa te diga esa persona, tú lo harás sí o sí. O si no, de repente tomamos el avión. Automáticamente, si el piloto en este caso te da una directiva, te da una orden, por el simple hecho que es un piloto, tiene la autoridad en ese momento y todo lo que te dice hacer, tú lo haces. No pones en discusión la palabra. ¿Por qué crecemos en una sociedad donde la autoridad, si nos dice algo, okay, tenemos que hacerlo sí o sí?
sin hacernos muchas preguntas. Y esto de la autoridad en los negocios también se aplica. Cuando te hablo de cómo utilizar esta regla de la autoridad en los negocios, te hablo de cómo podemos crear esa percepción en el mercado. Cómo podemos hacer que la gente allá afuera, los clientes potenciales, nos vean como una autoridad. Simplemente actuando o comportándonos como alguien que tiene autoridad, como una autoridad. Una autoridad fundamentalmente es un experto en un determinado campo. Es alguien que sabe más respecto a la media, a la masa. Por ende, les digo siempre a ustedes, compartan información, ¿ok? Vean pequeñas lecciones. Háganse ver como si realmente supieran de vuestro tema. Pero el hecho de que tú compartas muchísima información en las redes hace que simplemente la gente te vea como una autoridad. Cuando les digo, cuenten vuestra historia en las redes sociales, hagan ver cuánto se han equivocado, cuánto han ganado, cuántas victorias han tenido. Cuenten vuestro recorrido. Esto hace que los perciban como un experto. Mejor dicho, la diferencia está en o eres un novato o eres uno que tiene experiencia. Y la experiencia también tiene que ver con el tema de la autoridad. Cuando las personas allá afuera, los clientes potenciales, te perciben como alguien que realmente sabe, y repito, doy por descontado que las personas que me están viendo en este momento sepan mucho de vuestro rubro, ¿ok? Porque tiene que haber espesor, ¿no? Tiene que haber sustancia detrás de un emprendedor que quiere hacer comunicación. Esto lo digo siempre. Muchas veces me contactan para consultorías y me dicen, Arturo, quiero ser un influencer en este rubro. La pregunta es, ¿estás seguro? Sí, Arturo, ¿por qué? Porque para ser un experto, para posicionarte como un experto, tienes que ser un experto. No hay trucos que te hagan percibir como experto sin ser un experto. Es más, no es suficiente solamente eso, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero ¿estás seguro? Presentarte como un experto significa que hay mucha gente allá afuera que te criticará de la noche a la mañana. ¿Estás preparado para esto? Esto para decirles que para crear autoridad tenemos que comportarnos como una autoridad, como alguien que da consejos, como alguien que da lecciones. Si tú, cualquier sea tu rubro, lanzas un pequeño curso digital o escribes un libro digital y lo pones simplemente en muestra y tu cliente allá afuera sabe que has escrito un libro o tienes un curso en venta o tienes un libro en venta, ya eres percibido como una autoridad. El mercado es un mercado de percepciones. Entonces, si conozco estos mecanismos, sé que si quiero hacerme percibir como un experto, cualquiera sea mi rubro, puedo tener hasta un restaurante. Pero si yo como emprendedor tengo un libro de cómo gestionar un restaurante, las personas allá afuera me ven como un máximo experto. Sé cómo moverme en el sector. Existen muchísimas acciones que hacen que las personas allá afuera nos vean como autoridad. Escribir un libro, lanzar un curso digital. Si tú, por ejemplo, dentro de tu punto de venta, haces que tu personal esté siempre bien vestido, tenga un pequeño uniforme, cualquiera sea el rubro, atención, haces que las personas te perciban tu local, tu tienda, tu negocio, tu punto de venta como un negocio de un nivel mucho más alto respecto a otro que no utiliza esta regla. La autoridad significa esto. Si quiero manipular el mercado, si quiero que el mercado me perciba como una autoridad, tengo que comportarme como una autoridad. Cuando piensas en una autoridad, por ejemplo, cuando ves a los políticos, ¿por qué los políticos están siempre bien vestidos con su corbata? Porque tienen que transmitir autoridad. Tuvieras un político que va de repente el día a Palacio de Gobierno, va de repente al trabajo como el tío Arturo, ¿no? Con su t-shirt y su gorrita, no transmites autoridad. Arturo, ¿y tú por qué? Pero no te pones tampoco tus saquitos. Porque utilizo otras palancas para transmitir autoridad. No es que tienes que usar todo. Lo más importante es que decidas, definas cuáles serán las palancas que utilizarás para transmitir y utilizar también esta regla de persuasión, mejor dicho, autoridad. Número 4, simpatía. Aquí hay muchísimos emprendedores que se confunden o de repente no entienden bien este concepto de la simpatía. Cuando hablamos de simpatía, no significa que quieres generar, trabajar sobre la simpatía. ¿Por qué? Porque la simpatía genera empatía, genera confianza. Y cuando hay confianza, la gente compra más. ¿Ok? Es muy simple esto. Hasta influencers que se confunden sobre este aspecto y piensan que si quiero ser simpático, tengo que comportarme como un payaso. Eso no es simpatía. Cuando hablamos de simpatía, fundamentalmente hablamos de tener un comportamiento normal, tener un comportamiento transparente, no un comportamiento falso o exagerado. Porque cuando hay demasiada extravagancia, significa que no hay sustancia. Entonces, si queremos ser simpáticos con nuestros clientes potenciales, la mejor cosa es simplemente ser o conversar o dialogar o comunicar exactamente como lo hacemos con nuestros clientes en el punto de venta. ¿Por qué te digo esto? Porque por una parte será imposible
que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, le gusta a todo el mundo. Imposible, nadie gusta a todo el mundo. Por ende, es mucho mejor comportarte exactamente como eres. ¿Por qué? Porque esto hará que las personas que de repente asisten a tus transmisiones, siguen tus comunicaciones, tus contenidos, viendo o siguiéndote a un cierto punto, tendrán empatía contigo. Punto. Habrá mucha gente a que les gustarás y a otros a que no les gustará. Hace parte del juego. Simpatía significa esto: generar empatía simplemente siendo transparente, siendo normales. Podría parecerte descontado eso, pero créeme que muchísima gente en las redes sociales no son normales. o si tú vas a Instagram, te darás cuenta que muchísima gente se hace ver por lo que no es, porque no hay normalidad. Nadie tiene la vida perfecta. Nadie. Todos tenemos problemas en la casa, con el negocio, con nuestros hijos. No es real. Lo que te aconsejo, si quieres realmente construir una marca a largo plazo, es ser transparente, normal, auténtico, exactamente como eres. Porque si no, falta algo que se llama coherencia, que es una de las palancas de persuasión también muy importantes. Ahora lo vemos en este momento. Número 5, coherencia. Si eres simpático en modo extravagante, forzado, faltas al final de coherencia, porque habrá un momento en el cual no podrás ponerte la máscara de payaso o la máscara de lo que no eres. Por ende, a un cierto punto, la gente que te sigue se dará cuenta que estás siguiendo a alguien que no es real. Se dará cuenta a un cierto punto que no eres auténtico. Y por eso que yo no me pongo casaquitos o salgo siempre con corbatas. No, que me los pongo también algún, pero no tiene que ser, porque yo no soy así. A mí me gusta la comodidad, me gusta la tranquilidad. No tengo a alguien a quien rendirle cuentas. Los negocios son míos y hago lo que quiero, ¿no? Entonces tengo que estar cómodo, tengo que pensar, tengo que proyectar. Entonces, tengo un modo de ser normal. Si tienes que trabajar sobre la simpatía, tienes que también tomar en consideración el tema de la coherencia. Si has decidido de utilizar el marketing, la comunicación para llegar a más personas, hacer conocer tu marca y crear un imperio, que de repente tomará 5 años, no hay problema, pero creas un imperio, generas flujo de dinero enorme. Perfecto, tienes que saber que es una maratón, no es un 100 metros, es una maratón. Por ende, es mejor que te hagas ver por lo que eres realmente. El modo de presentación, el modo de hablar, el modo de exponer, porque realmente si hay espesor, si hay experiencia, no tendrás ningún tipo de problema. Y cuando la gente percibe coherencia entre lo que dices, lo que haces, tu comportamiento, etcétera, etcétera, no hay ninguna barrera, no hay ninguna amenaza para que la gente no compre tu producto. Esto de la coherencia, chicos, es algo súper, súper importante. Coherencia con simples hechos, atención. Por ejemplo, muchísimos emprendedores, esto es un error que también hacen muchísimas otras personas, de repente lanzan ofertas, dicen solamente por 3 días, ¿ok? Y después de 5 días están haciendo todavía ofertas. Esto sí, de repente te hace vender algún producto más, pero te mata la coherencia, te mata la credibilidad. Coherencia es credibilidad muchas veces. Por ende, tienes que estar muy atento a todo lo que haces. Si vendes un producto con una propuesta comercial, tiene que ser lo que has prometido. Si has prometido al cliente que le llegará el producto en 3 días y le llegue en 5 días, estás en falta. Tienes que llamarlo, pedirles una disculpa o de repente hacerles llegar un obsequio, darles un cupón de descuento. Tienes que ser siempre coherente con lo que haces. Esto te garantizará un flujo de compra constantes enormes. Nuestra visión como emprendedores nunca tiene que estar, chicos, en lo que vamos a ganar hoy, sino en lo que podemos perder si no somos coherentes. Coherencia en todo. Desde el momento que creamos nuestro negocio, desde el momento que creamos nuestro diferencial, nuestra propuesta en el mercado, todos los días tenemos que llegar a nuestra casa preguntándonos cuánto hemos sido coherentes y en qué cosa hemos faltado, ¿ok? Coherencia con los clientes, coherencia con tus empleados, coherencia con tus proveedores, coherencia contigo mismo. La coherencia, chicos, es muy importante y funciona, genera grandes cambios en el mercado. Otra cosa, otra regla es la regla de la aprobación social. Mejor dicho, que las personas muchas veces se comportan según lo que ven. O en otra forma, el comportamiento de una persona cambia según lo que ve a su alrededor. Eso lo pueden notar seguramente las personas que tienen más de un hijito, ¿no? Si tienes un hijo, de repente no lo notas. Pero si tienes ya 2, 3 hijos, yo tengo 4 hijos, lo puedes notar esto en tus hijos pequeños. Las dificultades que ha tenido el hijo grande, el hijo pequeño ni siquiera las ve. Mejor dicho, el nivel de aprendimiento del niño más pequeño cuando crece en una familia con varios hermanos es mucho más alta respecto al más grande. Por ejemplo, estuve hace una semana, me fui en un camping, alquilamos un bungalow con mi esposa y estuvimos con nuestros hijos en
una semana, para tomar un poco de aire, etcétera, etcétera. Fue increíble porque el niño más pequeño, traté yo de hacerlo entrar a la piscina de grandes para que tomara confianza. Mi hijito tiene 3 años, pero no lograba hacerlo porque tenía miedo de entrar al agua. A un cierto punto, los hermanos más grandes llegan y entran todos a la piscina. Yo estuve como 15 minutos tratando de, a un cierto punto, forzarlo para que entre a la piscina conmigo, pero no quiso. En 30 segundos, viendo que los hermanos ya estaban en el agua sin muchos problemas, el niño se tomó menos de 30 segundos para que esté adentro y estuviese jugando con sus hermanos. Porque la regla de la aprobación social significa es que el comportamiento de las personas cambia según la influencia que tienen a su alrededor. Y eso también se aplica en los negocios. Cuando nuestro cliente potencial, que de repente no nos conoce, lo interceptamos de repente a través de un volanteo, de repente a través de un contenido en redes sociales, y inicia a conocernos, si ve, percibe que hay mucha gente que está interesada a lo que hacemos, a lo que comunicamos, pues la probabilidad que esa persona también se interese es altísima. Es muy importante la aprobación social, sobre todo en el mercado de hoy, donde todo es aprobación social fundamentalmente. Y esto de las redes sociales ha hecho que esta aprobación social juegue una carta importantísima en el mundo de los negocios. Quien vende hoy tiene que crear sí o sí una aprobación social. Funciona esto, chicos. Aquí también otra pregunta: ¿cuánto estás aplicando esto de la aprobación social? ¿Cuántas acciones estás haciendo en este momento en tu negocio para que cuando un cliente impacte con tu página de Facebook, te pongo este ejemplo, perciba que eres uno que tiene mucha gente alrededor del negocio que está interesada al producto que vendes o al contenido que distribuyes? Porque imagínate el contrario, porque esto de la aprobación social, chicos, lo estás ya aplicando en este momento, en positivo o en negativo, que tú quieras o que no quieras, ¿ok? Porque o no tienes presencia en las redes sociales, o si tienes presencia en las redes sociales, en este momento tienes una aprobación social top, buenísima, o tienes una aprobación social pésima, mediocre, neutral. Y esto condiciona tus ventas. Imagínate un cliente potencial llega a tu página de Facebook, entra a tu página, de repente se da cuenta que la última publicación que has subido ha sido hace 2 meses atrás, que la última foto que subiste era una foto horrible, ¿ok? Mal hecha, que hay de repente un par de mensajes de un par de clientes que han tenido problemas y tú ni siquiera la has respondido. ¿Qué percepción piensas que un cliente potencial tenga de una experiencia de ese tipo? Te digo yo, totalmente fatal. Y es lo que pasa en este momento en la aprobación social de muchísimos emprendedores. Muchísimos emprendedores piensan erróneamente que la gente no sepa navegar, que no sepas dónde buscar información. Créeme, cuando un cliente potencial tuyo quiere comprar algo, una de las primeras cosas que hace es verificar esto. ¿Cuánta gente lo sigue? ¿Cuánta gente está interesada al producto que vende? ¿Cuánto está presente en las redes sociales? Esto hace parte de esa percepción positiva y negativa que tu cliente puede tener a tu marca, a tu negocio. La aprobación social lo es todo. Y es por este motivo que digo muchas veces, si no comunicas en las redes sociales, es mejor que no estés presente en las redes sociales, porque al final lo que no estás haciendo te está perjudicando. Porque el cliente allá afuera poco le importa que tú le digas sí, pero no tengo tiempo, y es que mira, trabajo solo, es que estamos revisando todo. No le interesa. La percepción es una. Es como la primera presentación, como el primer impacto. O es positiva o es negativa. No hay normalmente un intermedio. En este momento, mi presencia online en todas las plataformas en las que me encuentro en este momento, ¿es positiva o negativa? Que no significa, atención, que te vas a tener 50.000 personas que conviven, comparten tus contenidos. No es esto, chicos. No me malinterpreten. Significa que tienes una buena presencia online. Significa que lo que encuentra el cliente es útil. Significa que el modo que tú respondes a tus clientes es súper constructivo. Significa que las personas que están alrededor de tu marca están contigo y están contentas, ¿ok? Entonces, es importante esto de la aprobación social porque también condiciona nuestras ventas, ¿ok? Son estas, chicos, las 6 reglas. Hay muchas más. De repente tocamos otras reglas en otra transmisión en vivo. Pero son estas las 6 reglas principales, ¿ok? De persuasión que mueven los negocios. Un fuerte abrazo para todos los emprendedores. Un fuerte beso para todas las emprendedoras. Espero que esta lección haya sido útil. Y pues cita al próximo viernes, siempre a la misma hora. Transmisión en vivo con el tío Arturo aquí. Y les cuento todo sobre el Masterclass. Un fuerte abrazo, chicos. Bye, bye.